Te da tristeza pensar en eso. She feels really, really sad to only think about it. Buenas tardes. Good afternoon. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Can you please tell me where are you from? Por favor, ¿le puedes decir de dónde eres? Mi nombre es Jennifer Barrios, soy de Venezuela, Okay. Caracas. Her name is Jennifer Barrios. I'm from Venezuela, Caracas, the capital of Venezuela. And now do you live in La Parada? ¿Y ahora vives en La Parada? Sí, ahorita me encuentro aquí en la parada. Yes, I'm settled here right now. Why did you leave Venezuela? ¿Por qué abandonaste Venezuela? Por la situación económica y también por falta de comida. Because of the economical situation in Venezuela and the lack of food. Can you tell me a little bit more about what life was like there? Like, were you hungry? Were you starving? Okay, How hard was it to get food in sí, Caracas? me puedes dar un poquito más de detalle acerca de cómo estaba la situación en Caracas, si pasabas mucha hambre, si era muy difícil de conseguir comida allá. Danos más detalles de esa Sí, situación. bueno, en Venezuela ya se había puesto muy complicada la cosa, ya yo no hallaba cómo hacer para conseguir comida. Okay, so the situation in Venezuela got really, really complicated, so I didn't find a way to find the food. So, Me sí. había tocado, me tocó hacer muchas cosas que no me gustaron y pues la tuve que hacer por la necesidad. Okay, that I had to do so many things that which I didn't like to do, and I had to only to find food. Y pues bueno, también hice un sacrificio que yo tenía mi ranchito, pues mi casita pequeña y la tuve que vender. Okay, I had to sacrifice my things in order to come here because I had a small house and I had to sell it just to get the money to get here. Ya que yo no contaba con el apoyo de ningún hombre que estuviera a mi lado. So, since I didn't count on any man's help or government's help. Porque el padre de mi hija falleció cuando, bueno, lo mataron cuando ella tenía 3 meses de nacida y pues de ahí me Okay. tocó salir adelante sola. Okay, because the father of my child got killed when she was only 3 months old. La So I had única. to struggle on my own, by myself. What happened to him? ¿Qué le pasó How a did él? he die? ¿Cómo murió? ¿Qué le pasó? Él trabajaba con el gobierno, él era él era colectivo, era un cuerpo Okay, he policial. used to work for the government. He was a part of the so-called collectives. Okay. So, Pero algo de lo how did he mataron, lo die? What atracaron, ¿cómo happened? fue? ¿Qué No, pasó? yo me había tenido problemas con él y una semana yo había discutido y me fui para donde mi mamá, que mi mamá tiene una casa en Maracay. Okay, so we had an argument one day and I went to my mother's house and okay, continue. A la semana me enteré que lo había matado porque él y que ya andaba uno que le debían plata, que él debía plata, entonces no se me imagino que por eso fue que lo mataron. Okay, No. so 1 week after we had the argument, I found out that he got killed because of he was doing bad businesses with some bad guys, so he got killed. And how long have you been living in La Parada? ¿Cuánto tiempo has estado viviendo en La Parada? Ahorita voy para 3 años aquí en la parada. Okay, I'm about to be 3 years here. What is life like here for you? Okay, ¿qué te parece la vida aquí para ti? Bueno, de verdad, con toda la sinceridad, aquí esto a mí no me gusta. Okay, honestly, I don't like this. Porque de verdad, esto yo veo que esto no es como para yo tener a mi hija, como para tener a mi sobrino, mi familia, porque aquí primero esto se encuentra como en banda para allá y banda para acá. Okay. She says honestly, she believes that this is not the right place to have a daughter or her nephews or nieces because there are always grumbles, I don't know, fights between different gangsters or you know different groups. Gangs are fighting here in Yes, Lapa. and so they are in the middle. Y bueno, en esta casa mucho menos por la condición, pues. Allá está un tanque y eso es cuando llueve, eso se llena toda la casa de agua.
Hay ratones, esto es una ratonera, no está en las condiciones, pues. So she says that this house is in terrible conditions because anytime it rains, all the house gets flooded with water and everything gets wet and there are lots of rats. Ratas grandes. Big rats, very big rats. So this she says that this looks like the rat's house. How many people live with you in this house? ¿Cuántas personas viven contigo en esta casa? Somos como 10. We're about 10. We're about 10. Somos pura familia, hermanos. ¿Cuántas familias separadas hay? Ella es una familia, ella es otra familia. Okay, he says they are four families. Four families together in a space. Five families in a small space that is less than this must be 3 meters times 5 meters. That must be 15 meters square. And four families, 10 people total. Yeah. Okay. What do you do to make money here in La Parada? Okay, ¿qué haces para hacer dinero aquí en La Parada? Bueno, con toda la sinceridad, yo aquí en La Parada me ha tocado, vender mi cuerpo. Okay. Por la necesidad y porque de verdad... No te dan trabajo. No me dan trabajo por falta de papeles. Okay. She says that honestly she can't get an official job because she doesn't have the papers, she doesn't have the documents, so she has to sell her body in order to make money. What is that like for you? Can you describe what it's like to live like that? Okay, puedes describirme más o menos cómo tú te sientes por esa situación, cómo es esa situación, qué se siente vivir esto, hacer eso. ¿Te da tristeza pensar en eso? She feels really, really sad to only think about it. So, ¿te gustaría que otra chica respondiera eso por ti? No. Okay, ¿tú puedes responder? ¿Sí? Bueno, yo sí. Me okay, siento... Okay, no, she's going to answer. Okay. Yo me siento muy mal cuando lo hago porque de verdad no me gusta que ningún hombre pueda... O sea, alguien con quien no me sienta agrado, que me esté tocando, o que yo lo tenga que hacer por la necesidad para darle de comer a mi hija. Y eso no me gusta. Okay. So she says that she feels really bad to do this because she has to sell she has to let some men touch her body, men who she doesn't like. So but she has to do it. She's obliged to do it because of the need, because of the money, because she has to feed her baby. Okay. How much does it cost for you to live here, and does the money you make from that job cover all of your expenses in your life? Okay. ¿Cuánto gastas tú mensualmente aquí, y si lo que estás, la actividad que estás haciendo, te sirve para cubrir esos gastos? No, porque a veces, lo voy a ser sincera, hay hombres que me dicen a mí que tienen 20,000 y yo lo hago porque yo no voy a dejar que mi hija se me muera de hambre. Okay. ¿Pero cuánto gastas tú mensualmente aproximadamente? Aquí nada más en la casa pagamos 20,000. Al mes yo gasto 600,000 aquí. Okay, okay. So they have to pay, all of them have to pay 600,000 per month. But sometimes she doesn't make enough money because she has to accept whatever the man wants to give her only because she needs the money. So if anyone comes with 20,000, she has to do it. She has to go to bed with him. What would you like people around the world to know about your situation that you have not said already? Okay, ¿qué te gustaría decirle a las personas que están viendo este video? Que ¿cómo te gustaría que fuera la situación de diferente, ¿no? ¿Cómo te gustaría que fuera todo? ¿Qué te gustaría decirle a las personas que están dispuestos a ayudar? Bueno, a mí me gustaría decirle que le agradezco todo lo que hagan por mí y por todas esas mujeres que estamos luchando igual por nuestros hijos, para que estamos aquí, todos estos inmigrantes que estamos en lucha para volver a regresar a nuestro país, ya que nuestro país no se encuentra en las condiciones de estar allá, y por eso estamos en este país. Okay,
She would like to thank in advance anyone who can give some help, who is willing, who are willing to send any help because they really need it, and this all is going to help them get back to their country because they don't want to stay here any longer. But right now they have to stay here because the conditions in Venezuela are not the best. Final question. So you do want to return to Venezuela, and if so, why? Okay. Y la última pregunta. ¿Tú realmente quieres volver a Venezuela? Y si es así, ¿por qué quieres volver a Venezuela? Bueno, la verdad, ahorita yo no quiero volver para Venezuela. Okay, okay. Me gustaría estar aquí con mi hija porque aquí yo tengo más posibilidad de conseguirle la comida, por lo menos, que es lo más importante, y sus cosas. Okay, honestly, right now she doesn't want to be back to Venezuela because here it is easier to get the food and medicines for her daughter. Okay, thank you very much, and I really hope that your situation improves. Okay, muchísimas gracias y de verdad espero que tu situación mejore. Muchas gracias a usted. Thank you very much. You too. Okay. Muchas gracias.